Dijinos Amadonai Eloheinu Alenu Mahasia Denu Konen Alenu Mahasia Denu Koneneo. Continuamos con el Zohar 70. Tikunei Zohar 70. Vamos a leer en arameo original y después vamos a tratar de explicar lo que leemos. Comienza así: Kol Nitzot Shihur Ma'alach Dile Eser Alfim. Bechol nima ihi shi'urad etzba'a de kutsha berijo. Bechal etzba ihu parsa ze'eira. Bechol parsa itba telat mil. La kobel telat pirkin de etzba'a. Bechol mil ihu aseret alafim. Aval mil de farsa illa'a ihu aseret alafim ribbo. Bechit deroat ishkach ba telat pirkin. Bechol perek yu yot, bechol amma yu vav, aval etzba be amma da shi'ure ze'er misitra diz'er ampim, be da shi'ure raf misitra da harich ampim. Dice, toda chispa, su valor es el caminar de él de 10,000. Caminar 10,000. Y cada valor, cada pelo, cada cabello, tiene un valor de un dedo. Es decir, un tamaño de un dedo de Kadosh Baruj Hu. Y todo dedo representa una parsa ketaná. Quiere decir una medida de pequeña, de camino pequeño. Y cada parsá tiene 300,000, que es otra medida de longitud. Quiere decir en contraposición de los tres falanges del dedo. Cada dedo, exceptuando el pulgar, tiene tres falanges. Cada mil, esta medida de longitud, son 10,000 medidas. Pero el mil del parsá, el mil, que es la medida de longitud del parsá, que son medidas que se miden con pasos superiores, los mundos superiores, son aseret alafim ribbo. Quiere decir, son 10 millones. Y así, en el brazo vas a encontrar en ella tres también divisiones. Brazo, antebrazo y muñeca. Hombro, hombro con el brazo, de brazo y la muñeca que da para la mano. ¿Verdad? Y cada perec representa una yot. Y jalamá quiere decir, y cada pedazo del brazo representa una vav. Pero el dedo y la amá, quiere decir, shibra kata mitzah ze'er ampim. Su valor es más pequeño que ze'er ampim. Y quiere decir las seis sefirot que hacen el enlace entre este mundo y el mundo superior. Y ese es el valor máximo de Aroj Panim, Erech Apaim. Aroj Panim quiere decir del largo del rostro. Ubchol Eber Beheber Yuyut Kevav Kei. Biushi Hura de Chal Heber Beheber. וקובעה ואורכה אילה ותתה, להרבה סטרין ביהו בין כל עבר ועבר, לת אתר פנוי מיניה, כנשמתה דהשתכחת בכל עבר ועבר בגופה, בהית עבר אילאה דהתקרא יודקי ובקי על שמה, דשל תנותה בהתר ידיעה, עד ההוד הכתיב, והיה אדוני למלך על כל הארץ. Dice así, y en cada órgano,
En cada parte del cuerpo está Yud Kei Vav Kei, nombre de Dios intrínseco en él, plasmado en él. Y ese es el valor de cada parte del cuerpo y de cada órgano. Bagova quiere decir en la altura, en el largo, arriba y abajo, es decir, en los cuatro puntos cardinales y en los cuatro lados. Y eso es entre cada órgano y cada órgano. No hay un lugar libre de él, de la presencia de Kadosh Baruj Hu, del nombre de Yud Kei Vav Kei Avaya, como en el alma que se encuentra en en cada órgano, en cada parte del cuerpo, se encuentra ahí el alma igual, que está impregnada del nombre de Hashem Yud Kei Vav Kei. Y hay siempre, si existe un órgano o una parte del cuerpo aquí, los mundos inferiores, que se llama Yud, los mundos superiores, perdón, llama Yud Kei Vav Kei, también al nombre de lo que hay aquí abajo. Si lo mismo que hay aquí, hay arriba, mundos superiores. Y está el mismo nombre, Yud Kei Vav Kei, que es la conexión. Porque su gobierno, él donde gobierna, en un lugar donde es conocido. Por eso está escrito, y será Hashem, Dios, en toda la tierra. Que será Hashem, el rey, sobre toda la tierra. ¿Qué es la tierra? El cuerpo, la persona. ¿Qué es Melech? Melech cuando el rey, los órganos que gobierna. Mem es Moach, cerebro. Lamed es Lev, corazón. Y Jav es Kavet, el hígado, quiere decir la Neshama, el Ruach y el Nefesh. Continuamos. Behit teren evarim ilahin mineh titkeriu yudkevavkei Elohim deshaltanuton bishmaya uvearam adaudichtiv ki Adonai uha Elohim Shamay mimal peres mitahat en ot peit ever de itkerei Elohim de shaltanute behol araha hadaudichtiv melech al kol haaretz Elohim peit ahora de shaltanute yu bitren evarim bemocha ubelibah valei temar ki Adonai uha Elohim en ot min levado veaf al gav de haikera al kucha berihu y temar dehen od mi levaddo im kol da acharaza de diyukna y la adile de afzaa bechol eber ve eber de kufa sholtanute ule ishtemodaha le bar nash ech itna ig alma be inda le mikre le bechal eber kitka yahut le ואיך ישתני שמה לפום ההוא עבר. איש עשי. יאי דוס אורגנוס או דו פרטה אל קורפו סופריורס אל הספירה סלסטיאלס כסי ימן יוד קי וו קי דן אל נומרי דה השם הוויה אלוקים השם אלוקים סי ימן. או דו נומרס השם ילוקים. Quiere decir que gobiernan en los cielos y en la tierra. Por eso está escrito que Hashem es el Dios en los cielos arriba y sobre la tierra abajo. No hay otro fuera de él. Y hay parte del cuerpo y órgano que se llama Elohim, porque son directamente, son órganos fundamentales y partes del cuerpo fundamentales que están, son como enviados de Akadosh Baruj Hu para la persona. Y su gobierno en toda la tierra, que se gobierna en toda la tierra y gobierna en todo el cuerpo de la persona, porque la tierra también es el cuerpo de la persona. Eso es lo que está escrito, el rey sobre toda la tierra, Elohim. Y hay uno que su gobierno es en dos partes del cuerpo y
y en dos órganos, en el moaj y en el corazón, en el cerebro y en el corazón. Son las dos primeras letras que forman la palabra Melech, Mem y Lamet, Mem, Moaj, Lev, Razón. Y esto está dicho, Ki Adonai Ua Elohim, Ki Hashem, Dios es el Dios, no hay otro aparte de él. Y a pesar de que este pasuk, este versículo, si estamos hablando sobre Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito es, está dicho que no hay otro aparte de él. Con todo esto, aquí hay un secreto de la imagen superior de él, que es para demostrar que en cada órgano, en cada parte del cuerpo, está el gobierno. Como dice la Gemara, no se mueve un dedo aquí abajo, sino fue decretado arriba. ¿Para qué? Para que sea reconocido, la persona reconozca cómo se maneja el mundo y sepa llamar a Kadosh Baruj Hu con cada órgano de él como debe ser. Y ve la persona cómo cambia el nombre de él, depende de cada órgano y de cada parte del cuerpo que se encuentra. Eso lo vemos en el sidur. Si agarramos un sidur, ¿verdad? Vamos a ver lo que llamamos el tikkun anefesh, la corrección de la parte del alma que está unida al cuerpo. Entonces vamos a ver las diferentes formas como están punteadas los nombres de Hashem, la Yod, la letra Hei, la letra Vav y la letra Hei. Ahora, ¿qué nos dice el Arizal? Vamos a buscar Etz Ahayim acá, buscando el libro Etz Ahayim. Y vamos a buscar aquí en Etz Ahayim del Arizal el Ejal Shelishi, el tercer Ejal, que se llama el Ejal Aketarim, de las coronas. Dice así. Dice aquí, Petzarich le baer tejilá, dice el Arizal. Se necesita aclarar primeramente. Iniana Teamim, el asunto del Tanta. ¿Qué es Tanta? Iniciales de Teamim, Nekudot, Tagim y Otiyot. Él dice aquí, Beda, dice el Arizal, que Bezoar, que en el Zoar, no lleva también al Zoar, otra vez, no Tikkuni Zoar, sino al Zoar Abru. Shehateamim beketer, los teamim, ¿verdad? Vehayu, los teamim, las tonalidades, se encuentran en keter, lo máximo. Los nekudot se encuentran en jojma. Las puntuaciones, las vocales están en jojma. Los tagim, las coronitas, solamente las letras shaatnes getz, que es shaatnes. Estas letras tienen tagim, son coronitas, se encuentran en la sefirat de binal, entendimiento, los nekudot, los puntos en sabiduría, y las letras que son las consonantes, el alef bet, se encuentra en keter, más elevado. Quiere decir que aquí vamos a cambiar la puntuación, el tikkun anefesh, la corrección del alma. Cuando se hace el tikkun anefesh, nosotros vamos a corregir los teamim, vamos a cambiar las vocales. Las vocales es la jojma, quiere decir, depende de toda la sabiduría. Y como decimos en el mismor de Parejina Fioros Jodes, Kulam be jojma hasita, malear es kinyaneja, de donde viene Ishmat Kol Hay. Entonces, la jojma, vamos a cambiar la jojma, sabiduría de cada uno. El tikkun anefesh, cualquiera lo puede hacer. Se puede llamar un jajam. Por un valor monetario mínimo. Puede ser un dólar, $2, $5, lo que sea, lo que él corresponde, que vale su nefesh, porque esto vale mucho más, pero un valor, quizá por lo menos una pruta, centavos. Y él puede hacerlo cuando la persona quiere un teshuva por pecados,
o también si la persona está enferma, se vaya a curar o no se vaya a curar, va limpio, se arregla su nefesh. Y lo más importante es que se cure. La tikuna nefesh se hace, es fácil hacerlo y cualquier jajab lo puede hacer. Ahora, tenemos lo siguiente. Entonces aquí, si vamos a tikuna nefesh, vamos a ver que cambian las vocales. Entonces, si buscamos las nekudot exactas para cada nombre de Hashem como está punteado, lo vamos a encontrar. Tenemos aquí, por ejemplo, el Gulgoltá, que es el cráneo, justamente donde nos ponemos los tefilim, es, digamos, el Keter. Tiene una puntuación con Kamatz. La parte derecha de la Jojma del cerebro tiene una puntuación del nombre de Hashem, de Havaya con Patah. El Binah con Tzeri. El Binah con Tzeri. Etcétera, etcétera, etcétera. Eso ven en Tikkun HaNefesh. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ver también que cada una de estas posibilidades la vamos a encontrar también en la Amidá. En la Tefilá de Shmoná Esre vamos a encontrar las diferentes puntuaciones, depende de la bendición que estemos diciendo, en qué sefirá se encuentra. Por ejemplo, si agarramos la Amidá, una bendición cualquiera, y decimos, acá por ejemplo, Melech Ozer Umoshiach Umagen, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Aquí Magen Abraham está con Patah. Quiere decir, el nombre de Hashem está escrito con Patah. ¿Y qué es Patah? Si vamos, es Jochma. Quiere decir Koahma. ¿Por qué Magen Abraham? Porque Abraham es del lado derecho. Y el lado derecho para llegar a Jesús se formó con Jochma. Entonces, el precursor de Abraham es la Jojma. Utilizó la Jojma a los 3 años de edad. Su sabiduría para saber que existía un Hashem, era el que gobernaba. Tiene que haber algo que gobierne en el mundo. Y después, en el árbol de la vida, del lado derecho, después abajo, ¿quién viene? La Gesed, bondad, representado por Abraham Avino. Entonces, todo esto, no nos preocupemos si lo entendemos o no lo entendemos, que interesa la puntuación, ¿no? Y que existe el Tikkun HaNefesh, que es un arma súper poderosa, y entonces podemos utilizar para bien. Todo eso lo vamos a ver después, Bezrat Hashem, cuando veamos Shara Kavanot. Shara Kavanot, ya lo vimos, pero repasaremos Shara Kavanot grabando los shiurim. Nunca grabamos shiurim, pero podemos grabar algunos. Ahora, seguimos. Dice, y hay 12 barim, yo y mi meno y creyño de Elohim. Quiere decir que el gobierno de todos estos nombres de Hashem, que las puntuaciones de Hashem está sobre toda la tierra, sí, sobre el mundo, pero también porque el árbol de la vida representa el mundo, también el cuerpo de la persona, también el sistema sideral, también el campamento de Israel, etc. Y ahora, por eso está escrito, Melech al Kolahares Elohim. Es rey sobre toda la tierra quien es Elohim. Y el Shintono y su gobierno dijimos que eran las dos partes principales, dos centros de control
tus torres de control, que es el cerebro y el corazón. Por eso nos colocamos los tefilín, para influenciar esa información en él, en el cerebro y en el corazón. Entonces ya podemos ver por qué tenemos los cuatro parashiyot en la cabeza separadas y las cuatro parashiyot en el corazón juntas. ¿Para qué? Para hacer un equilibrio a través de las letras de la Torah, la información de las letras de la Torah, para influenciar que la letra de la Torah, dijimos, singularizar, que es el Nefesh, el alma física, para influenciar sobre ellos, para que se dobleguen ante la voluntad divina por el bien de la persona. Es un equilibrio entre el cerebro y el corazón. Entonces, esas son las letras que actúan en los pergaminos. Son como radiaciones para el bien de la persona. Son como ondas que transmiten al colocarse los tefilín sobre el cerebro y su corazón. Son cuatro, ¿por qué? Klipat Noga, para volver a la pureza. La Klipat de Noga. Ahora está dicho que Hashem hu Elohim, Hashem es el Dios, no hay otro aparte de él. Y a pesar que este pasuk sobre Akadosh Baruj Hu, este versículo Akadosh Baruj Hu, está dicho que no hay otro aparte de él, a pesar de todo eso, dijimos que hay un secreto de la imagen superior. Él quiere ver que sobre todo el cuerpo gobierna y sobre cada parte del cuerpo en particular también. Digamos, Ashgaha Klalit, una Ashgaha más general, una supervisión más general que tiene sobre la persona, un dominio, y un dominio particular sobre cada parte del cuerpo, sobre cada uno del cuerpo, que por eso sacamos el Tikkun HaNefesh. Beit Hever, Sheit Kere, Be Yud Kebab Ke Rahame. Beit Hever, Dikeret Ba Elokim. Beit Hever, Dikere, Be Ekie. Beit Hever, Dikere, Ba Tsevahot. Beit Hever, Dikere, Ba Hel. Beit Hever, Sheit Kere, Be Shaddai. Beit Hever, Dikere, Be Adonai. Yud Kebab Ke Mimena Al Kala. Yada Udiktiv, Kol Adonai Bakoa, Eye. Alabaya, Behevel Delibba. Yahud el Ahiv al-Kala. De Yudke Babkei, Ihu Ilat al-Kol Ailot. Satim Utamir al-Vela Itgalia. Ihu Rahi Bishalit al-Kola. Eye Ahazei al-Ilat ailot de Yuhaya. Oveve ye. Peyu Hebel de Salik at Ezof. Ove Rahi Vilat al-Kol Ailot. El Ahazei al-Elakud Ilat al-Kol Ailot. Vele amar Iyov, Ani Edrosh el. Entonces dice lo siguiente: y hay un órgano que se llama, en el cual domina la forma de Dios, Yud Kei Vav Kei, que es Rahamim, misericordia. Y hay otro órgano que se llama en el Elohim, que es la cualidad de rigor. Y hay otro órgano en el cual aparece el nombre como Eye, que es Keter, Eye, de corona. Y hay otro órgano que se llama en el Tsevaot, aparece como Tsevaot, de las guerras, de los ejércitos. Y hay otro que se llama El, por la parte derecha, que es también Bondad. Y hay otro que se llama Shaddai, ¿verdad?, en el nombre de Shaddai, que según la naturaleza, como aparece en la Mesuzá. Y hay otro, que el cual se llama Atnut, aparece como la Shehinah, ¿verdad? La Shehinah. Y hay otro que es, otro que está, su responsabilidad es sobre la voz. Y hay otro, el nombre de Hashem, que está escrito Coronai Bakoa, uno está en la fuerza, como está escrito. Eye alabaya behebel alef. El Eye, y sobre la vaya está sobre el aliento de la boca y sobre el corazón. Es como si estuviera montado sobre la voz. Y la voz, de la voz sale él. Hace que se funcione la voz.
y ayudo que yud que bab que ulat al kola y los atu me ajuse velo galo y otro que están nombres Hashem que están que aparece como yud que bab que pero están sellados y escondidos que él, y él uno de los que están montados y los que gobierna sobre todo eje él demuestra que está sobre todo las cosas superiores porque él es la corona eje. Es Uayá o Bebeye, demuestra que es presente, pasado y futuro. Ese es lo que se llama el aliento que produce la voz que sube hasta el infinito a través de las tefilot y a través del estudio de Torah. Y es como si estuviera montado sobre todas las cosas, pero quiere decir, son montado, quiere decir, el idioma antiguo se asemeja como que está montado sobre un caballo o sobre un pájaro. Y va un ave y va volando, volando, transmitiendo la voz. Hoy en día lo entendemos como las ondas de voz y como la energía que transmite la voz del estudio de Torah y la tefilá. Él, el que demuestra el nombre de Él, Él demuestra cosas superiores que vienen por el lado izquierdo. Vale, amar Yov, y sobre él dijo Yov. Sobre todo lo superior. Ani Edrosh el. Yo voy a pedirle a quien me voy a dirigir hacia él, el que viene del mundo de la bondad. Entonces continuamos. Pejad Rajiv al él. Ishto me de ale kol Elohim. Ubidahazehimine. Mejor malahayad it kerihu behai el. Que God, Mijael, Gabriel, Kolo, Misnahazehi, Mehael, Dio, Eloquea, Eloquim, Umban de Caralon B, Villatonim, Lae, Behol Shata, Beahi, Colmal, Ahayad, Itkerihu, Kalin, Bishme, Diyutke, Babke, Beholman, Dikralon, Beyutke, Babke, Beilat al Kolahilot, Villatonim, La, Bekale, de Ilat al Kol, Ilailot. יוחד בכל שמהן בלה השתנהי בחולעו ושינוהין בשמהן אינון בלה בה היו בחולעו כנשתה בכל הבר והבר והיד הבר נשמה בה כגון עוד נין והיד הבר למסתלקל מיניה על אלמה והיד הבר דערך בכל רכין ובוסמין לצלוטין ברכין תבין, דחבלין, דנפקין, מאורייתא, דפימה, דבני נשה. בדרכה, דחותמה, בהית הבר, דמליל בה. ובאלה נברין, הית שינויה. אבל בלית שינויה, בהית הבר, דממנה, על דיבורה. בדעתנות, בהבר, דממנה, ממנה, על מחשבה. באיברים, מילים, כולהו. Bisfira dice, y hay ey Eloquea Eloquim, hay otro nombre que dice el Dios de todos los dioses y todos los representantes de él en el mundo, de todos los ministros, etcétera. Y cuando él está montado sobre el nombre de él, que es por la parte de la bondad, lo reconocen a él todos los representantes, todos los órganos del cuerpo, todo el sistema de las galaxias, todos los enviados del mundo, y todos se estremecen de él cuando escuchan la palabra él. Por eso decimos en Kippur, mi él, Kamoja, ¿quién es como él? Nadie. Y todos los malajim, y todos los ángeles que son llamados por él, como por ejemplo, todos los ángeles ponen la terminación de él, que son súbditos de él, por ejemplo, Mijael, Gabriel, todos se estremecen al tener al final la palabra él, eso es lo que le da la fuerza. Que es la terminación él, el sufijo, quiere decir Dios de los dioses.
y el que los llama a ellos inmediatamente son contestados en cada momento. Así todos los ángeles que son llamados por las voces de Kadosh, del pueblo de Israel, y también son llamados también por el nombre de Hashem. Todo el que los llama por nombre de Hashem, superior de todos los superiores, inmediatamente que los contestan a él con su a él invocarlos. ¿Por qué? Porque lo superior de todos los superiores, Kadosh Baruj Hu, es uno, y todos los nombres se cambian. ¿Por qué? Se cambian según la orden que él da, la misión que él da, que están todo están enfrascados y están insinuados en los nombres que envelopo, y no es la esencia de él, sino son nombres según la misión que pasa para que nosotros lo entendamos en este mundo, y no es la esencia de él, porque es como el alma que hay en cada órgano y parte del cuerpo. Hay un alma, hay una parte del cuerpo y un órgano que cuando se ve en él sobre el mundo, entonces él puede ver. Hay otra parte del alma, del cuerpo, que según la función que él da, huele en la persona. Hay otro que otro para las tefilot. Otro para los olores buenos, otros para los alientos que salen del estudio de Torah, de la boca de las personas, otros de los olores que salen por el edificio Fasana. Y hay también otro órgano que le ponen un nombre de Dios y empieza a hablar. Y de esto se parim yeshinui, pero en Avalboen, tiene que ser. En los órganos puede cambiar, depende cómo le cambiemos la tonalidad, la intensidad y la función del nombre de Hashem que tenga. Eso es lo que hacían los cabalistas, las camía, las escrituras, con nombre de Dios, para fomentar o disminuir un bien o un mal. ¿Cómo? A través de los nombres de Hashem que ellos vean lo que está afectado en la persona para corregirlo. También lo que le pusieron al Egel Azahav, le pusieron un nombre de Hashem para que hablara. También lo que hizo, ¿verdad?, con el golem, el Maral de Praga, hizo con el golem, cuando creó el golem, ahí viene Frankenstein, ¿no? El golem lo hizo para que le puso un nombre de Hashem, para que no solamente fuera una masa, una persona, una constitución física, sino que tuviera movimiento y función, según cómo se le acordó, según los nombres de Dios que le pone. Y sabemos que la palabra es Aleph, Dalet, Nun, Yud. Por eso la Amidá, como decimos, Aleph, Dalet, Nun, Yud, coma, Sefatay, Tiftah, mis labios abret, Ufi, y mi boca, Yaquita y la teja, para decir tu alabanza. Y el órgano que está encargado sobre la Mahashabbat o el pensamiento también tiene un nombre de Hashem especial. Y todo está en donde es la Sefirot. Vemos cómo las letras me van viajando, son energías de Sefirot, de emanación en el árbol de la vida, y todo eso está complementario. Pero solamente estamos diciendo esto para agudizar el oído y para estar consciente y servir a Kadosh Baruj Hu como debe ser, lo mejor que podamos. Pero por supuesto se escapa de nuestro conocimiento, de nuestro nivel, todo esto. Más adelante a lo mejor hablaremos un poquito más. Y como también está escrito en el Patah Eliyahu, un poquito también la introducción. Y el Arizal también habla bastante, también Rabba Bulafia. Se juntan, ya que en aleno.